Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com. Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites. Utiliza mi código de descuento y apaga. Sí, sí, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, me pidieron esta semana que les mostrara las tácticas que usé esta semana con la formación 4-3-3 ofensiva. Así que, bueno, tengo pensado al final de cada FUT Champions enseñar la formación y los puntajes ahí de lo que son el equipo, ¿no? De lo que son los jugadores. Esta semana saben que usé muchos jugadores nuevos, así que vamos a ver qué tal me funcionaron. Y unas tácticas que, bueno, fue una formación diferente que usé esta semana, así que se las voy a mostrar, ¿ok? Dejen un like ahí si les gustan los videos, por supuesto. Aquí está la formación que utilicé, la 4-3-3 ofensiva con el MCO. Entonces, número uno, y quiero aclararlo porque hay veces que veo que en los comentarios no tenemos tal tanto de las cosas. Yo estoy jugando con mucho delay, ¿ok? Juego con 120 de ping, entonces quiero una formación abierta, por eso esta formación y por eso estas tácticas, ¿ok? Entre más abierto estés, hay más separación entre jugador y jugador. Entre más espacio haya, más tiempo tienes de moverte, ¿ok? Si están todos más estrechos, necesitas una velocidad mayor para poder girarte. Entre más abierto estés, pues tienes más tiempo entre que reciba y girar. Entonces, por eso tengo estas tácticas puestas. Digamos que si jugase una próxima semana con esta formación, le bajaría uno a la anchura. Defensiva y ofensiva, ok. Simplemente como para ver si todavía me sigue bastando esa anchura, porque como pueden ver, ya de por sí es una formación bastante ancha y las tácticas también ayudan a que sea más ancha aún, ok. Entonces le bajaría simplemente una a la anchura defensiva y uno a la ofensiva, ¿no? En las instrucciones tengo para los dos extremos que se desmarquen, ganar la espalda. Como pueden ver, al delantero no le tengo puesto nada. Al MCO le tenía puesto quedarse arriba. A los dos MCs no le tengo puesto quedarse atrás al atacar. Simplemente les tengo puesto cubrir el centro. Y de hecho Sissoko metió muchos goles así. Y luego los dos defensores laterales les tengo puesto, eso sí, el quedarse atrás al atacar, ¿no? Pues bien, digamos que de los jugadores nuevos que probé, el De Jong es súper top en el mediocampo, ¿ok? Se gira muy rápido, recupera mucho balón, la pasa muy bien. El tiro es normal, la verdad, el tiro es bien, pero no se siente como la carta dice. Jugó unos partidos de Rivals con él y en FUT Champions la verdad que metió unos cuantos goles. Entonces me parece un jugador bastante, bastante bueno, por si necesitan un mediocampista que haga todo, ¿okay? Que haga absolutamente todo. Este jugador es súper, súper completo. Yo lo consideraría un jugador meta del juego, ¿okay? Porque hace todo y lo hace todo bien, ¿okay? Bien, pasando ahí con los goles y las asistencias que tuvo. Pasamos al mejor jugador para mí del equipo. Esta semana fue Zaha. Zaha fue el mejor largo, ¿ok? Le pongo 9 a este jugador. Porque bueno, la verdad es que para que sea un 10, la verdad lo único que necesita es que le pegue bien con la pierna izquierda, cosa que no hace. Entonces es eso, ¿no? Rashford, normalito. A ver, es un buen jugador, sí, pero siento que era un poco torpe, un poco tosco. La definición no se sentía como decía la carta. Entonces, normal. El Dalglish, ya de por sí, o sea, yo no lo uso de delantero, va dicho eso, porque es diferente usarlo de delantero, que es su posición natural, a usarlo por la banda. Yo lo uso por la banda, y si por la banda a mí antes me parecía un 7, ahora me parece un 6, porque bueno, van saliendo cartas nuevas, van saliendo defensores más rápidos, más fuertes, entonces obviamente la carta, esta carta ya va bajando, ¿no? El Mares me parece espectacular, igual que Zaha, lo único malo, la pierna mala, de resto es buenísimo. Aunque creo que seguiría prefiriendo a Neymar normalito en vez de a Mahrez, precisamente por las 5, la pierna mala. Tenemos a Sissoko, que me parece súper, súper bueno. Todavía hoy en día, con todos los tots y toda la cosa, sigue siendo súper top para mí ese Sissoko. Lo mejoraría, obviamente, si tuviera un Patrick Vieira, si tuviera un jugador de esos. Pero bueno, por ahora va súper bien. Alexander Arnold, lo tengo en el equipo Totti porque es intransferible, pero la verdad que yo estoy seguro que Wan-Bissaka va mejor que él, ¿ok? Porque casi todos los goles del equipo vienen por la banda de Alexander Arnold, porque no es tan rápido, no se siente tan rápido y le falta fuerza. Vean que Robertson tiene casi casi la misma fuerza, pero Robertson no le pasa casi nunca a nadie por fuerza. En vez de Alexander Arnold es, bueno, es continuamente lo que le pasa. Ogbonna y Fuchs pues van súper bien de defensas centrales. Un 8.5 les daría a los dos. Son defensas bastante tops, bastante top. No al nivel de Sergio Ramos y Varane Tots, pero bueno, creo que es bastante bien. O sea, si lo quisiera mejorar todavía más, podría comprar esos dos. Pero por ahora estos, bueno, me van bastante bien, ¿no?
El portero también me parece bien, regular. Así que bueno, eso sería la cosa de esta semana, ¿no? Una formación bastante buena para jugar en espacios abiertos. El Zaha, la verdad que no lo quisiera sacar del equipo. No lo quisiera sacar del equipo, pero me gustaría también comprar a Mbappé. Al Rashford sí, que lo quisiera mover absolutamente. Y en la banca, que es importante, siempre les digo, tener algo en la banca que les sirva. El Adama Traoré me gana partidos en la banca todavía hoy. El resto de los jugadores son Müller y Bakayoko. Bueno, Bakayoko lo tengo por si acaso me expulsan a un jugador o algo así en defensa. Pero Müller y Son no me ayudaron en nada. En vez, Adama Traoré sí me gana partidos desde la banca todavía hoy, ¿ok? Así que espero les haya gustado el video. Dejen su like ahí, dejen su comentario y nos vemos mañana. ¡Fuera!